Hola a todos, hoy voy a tejer este hermoso punto, espero les guste, con trencitas inclinadas y es un punto calado. Este punto es múltiplo de 26 a lo ancho más un punto de equilibrio al final que solo se repite una vez, no importa cuántos motivos tejan. Si tejen dos motivos más un punto de equilibrio al final. A lo alto el motivo se repite desde la hilera número 1 hasta la 16. Esto quiere decir que la hilera número 17 van a tejer como la hilera número 1. No es un punto reversible, pero es muy bonito. Comencemos. Voy a usar lana Silvia Chalaquita. Lana Silvia Chalaquita, agujas de 3.5, siempre me gusta usar agujas circulares y un ganchito. Son las tres cositas que vamos a utilizar. Hacemos como una E corrediza de esta forma. Metemos los dos deditos y jalamos. Pueden montar sus puntos como ustedes mejor prefieran, pero a mí me gusta tejer desde cero. Así que ya, primer punto de borde. Comenzamos el motivo montando 26 puntos. Meten sus dos deditos por aquí. Ponen así y agarran estas dos lanitas juntas con estos dos deditos o los tres, como prefieran, ¿no? Meten y jalan esta lanita de este. Uno, dos y así. Tres, cuatro. Ya lo vamos a hacer rápido. Vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Este es un motivo. Vamos a tejer dos motivos, otros 26 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ya, van dos motivos, más un punto de equilibrio al final y más un punto de borde al final. Aquí amarran su labor haciendo un nudito. Hilera número 1, pasamos un punto de borde sin tejer. Hacemos, comenzamos el motivo con un punto al revés, una lazada, cuatro puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Por detrás toman dos puntitos y los tejen juntos al derecho, de esta forma. Aquí vamos a utilizar el ganchito, agarramos el ganchito, tomamos 1 y 2 puntitos y lo colocamos hacia atrás. Tejemos dos puntos al derecho, 1 y 2. Ya, aquí montamos los dos puntitos a la aguja izquierda y tejemos dos puntos al derecho, 1 y 2 puntos. Hacemos, pasamos un punto de sin tejer a la aguja derecha, volteamos el siguiente punto de esta forma y devolvemos a la aguja izquierda. Es muy necesario que hagan esto, que volteen el puntito para que quede una línea muy linda y pareja, ¿no? Más que nada. Un punto, vamos a hacer una lazada, un punto al revés, una lazada. Tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos, ¿ya? Por detrás. Agarramos de nuevo el ganchito, pasamos 1, 2 puntos y lo ponemos hacia adelante. Tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Pasamos los 2 puntitos del ganchito a la aguja izquierda con mucho cuidado y tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2.
pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos a la aguja izquierda los dos puntitos y los tomamos por delante y los tejemos juntos. Así. Cuatro puntos al derecho. Uno, dos, tres y cuatro puntos. Una lazada. Segundo motivo. Disculpen, acá se me zafó la lazada. Ya, sin soltar la lazada. Segundo motivo. Repetimos, un punto al revés, una lazada, cuatro puntos al derecho, uno, dos, tres y cuatro puntos. Tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos de esta forma. Agarramos un ganchito y lo ponemos dos puntos, pasamos, ¿no? Uno y dos y lo ponemos hacia atrás. Tejemos dos puntos al derecho. 1 y 2, montamos los puntos del ganchito con mucho cuidado a la aguja izquierda, tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2 puntitos. Ya, aquí pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto de la siguiente forma, por aquí. Y devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda. Los tomamos por delante. Con mucho cuidado. Así. Y los tejemos juntos. Vamos a hacer una lazada. Un punto al revés. Una lazada. Tomamos dos puntos por detrás. Y los tejemos juntos. ¿Ya? Tomamos de nuevo el ganchito, pasamos dos puntitos, uno y dos puntos, y lo colocamos hacia adelante. Ponemos, tejemos dos puntos al derecho, uno y dos. Montamos los puntos del ganchito a la aguja izquierda con mucho cuidado, uno y dos puntitos. Los devolvemos a la aguja izquierda. Tejemos dos puntos al derecho, uno y dos. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante estos dos puntos, ¿eh? Por delante y los tejemos al derecho, así. Cuatro puntos al derecho, uno, dos, 3 y 4 puntos. Hacemos una lazada y termina el motivo. Una lazada y termina el motivo. El punto de equilibrio lo tejemos al revés. El punto de borde también al revés. Hilera número 2. Pasamos un punto sin tejer. Comenzamos con un punto de equilibrio al derecho. De esta forma comenzamos el motivo con 12 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Un punto al derecho, 12 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Un punto al derecho y aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 12 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Un punto al derecho, 12 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12 puntos. Un punto al derecho y termina el motivo. El último punto de borde lo tejemos al revés. Hilera número 3. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con dos puntos al revés. 1 y 2 puntitos. Una lazada, 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. Tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Pasamos un punto sin tejer a la aguja derecha, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntitos a la aguja izquierda, los tomamos juntos por delante de esta forma y los tejemos juntos. Vamos a hacer una lazada, así, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Una lazada, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos, 2 puntos al derecho, 1 y 2. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos a la aguja izquierda, los tomamos por delante, así, y los tejemos juntos. 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Una lazada, un punto al revés y termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 2 puntos al revés, 1 y 2. Una lazada, 4 puntos al derecho, 1, 2, 2, 2, 3 y 4 puntos. Pasamos 2 puntitos por detrás y los tejemos juntos al derecho. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntitos a la aguja izquierda, los tomamos por delante y los tejemos juntos. Una lazada, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Una lazada, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Así, 2 puntos al derecho, 1 y 2. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante y los tejemos juntos. Ojo, que esto tienen que hacer como se les indica, porque si no, no les va a salir el puntito. Es una rayita bien derechita, ¿ya? Si no, los puntitos se van a estar como doblando. Es muy, muy importante. Ya, seguimos. 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Una lazada, un punto al revés y aquí termina el motivo. El punto de equilibrio al revés y el último punto de borde al revés. Hilera número 4, pasamos un punto de borde sin tejer, tejemos un punto al derecho que es de equilibrio. Comenzamos el motivo con un punto al derecho, 10 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3 puntos. 10 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 1 punto al derecho, 10 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 puntos al derecho, 1, 2, 3, 3 puntos al derecho, 10 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Aquí termina el motivo. El último punto de borde lo tejemos al revés. Hilera número 5, vamos a tejer de la siguiente forma. Hilera 5. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con 2 puntos al revés, 1 y 2. Un punto al derecho. Acá hacemos una lazada. Agarramos el ganchito sin soltar la lazada, pasamos 1 y 2 puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos sin soltar la lazada, ojo, 2 puntos al derecho, 1 y 2, montamos los puntitos a la aguja izquierda y tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. 2 puntos tomamos por detrás y los tejemos juntos, juntos al derecho, así. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante y los tejemos juntos. Una lazada, 5 puntos al revés, 1, 2, 3, 4 y 5. Una lazada, 2 puntos tomamos por detrás, los tejemos juntos al derecho, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Ya, acá agarramos de nuevo el ganchito con mucho cuidado, 1 y 2 puntitos, lo pasamos hacia atrás, tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2, montamos los puntos del ganchito con mucho cuidado, 1 y 2 puntitos a la aguja izquierda, tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2 puntitos, una lazada, un punto al derecho, un punto al revés y aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos, 2 puntos al revés, 1 y 2, un punto al derecho, una lazada, pasamos 1 y 2 puntitos y lo colocamos hacia adelante, 2 puntos al derecho, 1 y 2, montamos los 2 puntos a la aguja izquierda y tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2, así. Ponemos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntitos a la aguja izquierda y por delante los tejemos juntos, así. Ya, una lazada, 5 puntos al revés, 1, 2, 3, 4 y 5. Una lazada, 2 puntos, lo tomamos por detrás, tejemos al derecho juntos. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntos a la aguja izquierda. Los tomamos por delante y los tejemos juntos. Juntos, de esta forma. Ya, agarramos de nuevo el ganchito, pasamos 1 y 2 puntitos y lo colocamos hacia atrás. Tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Montamos los puntos del ganchito, mejor dicho, devolvemos a la aguja izquierda. De esta forma y tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2, una lazada, un punto al derecho, un punto al revés y termina el motivo. Punto de equilibrio al revés, punto de borde al revés. Hilera número 6, pasamos un punto de borde sin tejer, un punto de equilibrio lo tejemos al derecho,
Comenzamos el motivo con un punto al derecho, 9 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. 9 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 1 punto al derecho, 9 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. 9 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 5, disculpe, 5, 6, 7, 8 y 9. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Aquí termina el motivo. El último punto de border lo tejemos al revés. Hilera número 7. Hilera 7, pasamos un punto sin tejer. Comenzamos el motivo con 2 puntos al revés, 1 y 2. 2 puntos al derecho, 1 y 2 puntos. Una lazada, 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. 7 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pasamos un punto sin tejer. Volteamos el siguiente punto. Devolvemos los 2 puntos a la aguja izquierda. Los tomamos por delante y los tejemos juntos. Así. Ya, un momento. Ya. Después de haber tejido estos 2 puntos juntos al derecho, nos toca tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos. Una lazada, 2 puntos al derecho, 1 y 2. Un punto al revés y aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 2 puntos al revés. 1 y 2. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Una lazada, 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos. 7 puntos al revés. Aquí tejimos 2 puntos por detrás juntos al derecho, 7 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntitos a la aguja izquierda, por delante los tomamos y los tejemos juntos, así, ya, 4 puntos al derecho, 1, 2, 2, 2, 3 y 4, una lazada, 2 puntos al derecho, 1 y 2, 2 puntos al revés, 1 y 2, aquí termina el motivo, el último punto de borde lo tejemos al revés, hilera número 8, hilera 8, pasamos un punto sin tejer, disculpen, aquí era un punto
Vamos a devolver, ¿vale? Porque no les indiqué bien. Acá es un punto al revés, no dos. Un punto al revés, un punto de equilibrio recién al revés y un punto de borde al revés. Es repetir el primer motivo y el segundo motivo. Nos olvidamos de haber contado el punto de equilibrio para que no se confundan, ¿ya? Punto de hilera 8, punto de borde sin tejer. Comenzamos el disculpe. Los puntos de equilibrio me estoy olvidando. Punto de equilibrio al derecho. Comenzamos recién el motivo con un punto al derecho, 8 puntos al revés, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. 7 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 8 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. Un punto al derecho, 8 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 7 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 8 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos al revés. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Aquí termina el motivo, el último punto de borde al revés. Hilera número 9. Pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con 2 puntos al revés. 1 y 2. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Una lazada, en un ganchito pasamos 2 puntos, 1 y 2 y lo colocamos hacia adelante. Sin soltar la lazada, tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Montamos los puntos del ganchito, tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2 puntos al derecho. Ya. Ponemos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. 5 puntos al revés, 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos estos 2 puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante y los tejemos juntos de esta forma, así. De nuevo, tomamos el ganchito, ponemos 1, 2 puntitos al ganchito y lo colocamos hacia atrás. Tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Montamos o devolvemos los 2 puntitos del ganchito a la aguja izquierda y tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Una lazada, 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Un punto al revés y termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 2 puntos al revés, 1 y 2. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Una lazada, tomamos 2 puntitos, 1 y 2 y lo colocamos hacia adelante. La lazada, no se olviden, no lo vayan a soltar. Y 2 puntos al derecho, 1 y 2. Montamos los 2 puntitos a la aguja izquierda y tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2.
Por detrás tomamos dos puntitos de por detrás y los tejemos juntos. 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos un punto sin tejer. Volteamos al siguiente punto. Devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda. Los tejemos juntos por delante. Así. Después de estos dos puntos juntos, nos toca el ganchito. Pasamos 1, 2 puntos al ganchito y lo colocamos hacia atrás. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Montamos los puntos del ganchito a la aguja izquierda y los tejemos 2 puntos al derecho. 1 y 2, de esta forma. Una lazada, 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Un punto al revés y termina el motivo. Punto de equilibrio al revés. El último punto de borde al revés. Hilera número 10. Pasamos un punto sin tejer. Comenzamos con un punto de equilibrio al derecho. Ahora sí empieza el motivo. Ya. Un punto al derecho. 9 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. 9 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 1 punto al derecho, 9 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. 9 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2 puntos al derecho. 1 y 2. Aquí termina el motivo. El último punto de borde al revés. Hilera número 11. Vamos a tejer, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con dos puntos al revés. 1 y 2, de esta forma, 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Una lazada, 4 puntos al derecho, dije derecho, ¿no? 1, 2, 3, 4 puntos al derecho, una lazada y 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. Pasamos 2 puntos por detrás, así, y los tejemos juntos. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Pasamos 1 punto sin tejer. Volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda y por delante los tomamos y los tejemos juntos al derecho. 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Una lazada, 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Un punto al revés y termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 2 puntos al revés, 1 y 2. 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Una lazada, 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. 3 puntos al revés, 1,
2 y 3. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda y los tomamos por delante y los tejemos juntos. Así. ¿Ya? Acá nos tocan 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos al revés, 1 y 2. Un punto, aquí termina el motivo y el punto de borde lo tejemos al revés. Hilera número 12. Pasamos un punto sin tejer. Disculpen. Hilera 12, pasamos un punto sin tejer. El punto de equilibrio lo tejemos al derecho. De esta forma. Ya. Hilera 12. Comenzamos el motivo con un punto al derecho. 10 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. 10 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Comenzamos el motivo con segundo motivo, ¿no? Repetimos, un punto al derecho, 10 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. 10 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Aquí termina el motivo, el último punto de borde al revés. Hilera número 13, ¿cierto? 13. Pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con 2 puntos al revés, 1 y 2. 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Un punto al revés, hacemos una lazada, con el ganchito tomamos y ponemos 1, 2 puntos hacia adelante. Sin soltar a la lazada, tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Devolvemos los 2 puntitos a la aguja izquierda y tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. ¿Ya? Tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos. Un punto al revés, pasamos un punto sin tejer. Volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante, así, y los tejemos juntos al derecho. De nuevo agarramos el ganchito, pasamos 1, 2 puntitos, lo colocamos hacia atrás, tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Montamos o devolvemos los 2 puntitos a la aguja izquierda. Y tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Una lazada, un punto al revés, 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Un punto al revés, aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos, 2 puntos al revés, 1 y 2. 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Un punto al revés, así, una lazada. Pasamos 1, 2 puntitos
y lo colocamos hacia adelante. La lazada se me soltó y tejemos dos puntos al derecho, 1 y 2. Montamos los puntitos a la aguja izquierda, tejemos dos puntos al derecho, 1 y 2. Tomamos dos puntos por detrás, sí, con mucho cuidado, y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés, tomamos un punto sin tejer, estoy yendo muy acá creo, un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda, por delante los tejemos juntos, así. De esta forma, de nuevo agarramos el ganchito, pasamos uno, dos puntitos y lo colocamos hacia atrás. Nos toca tejer dos puntos al derecho, 1 y 2. Montamos estos dos puntitos a la aguja izquierda, tejemos dos puntos al derecho, 1 y dos puntos al derecho. Una lazada, un punto al revés, cuatro puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Un punto al revés, aquí termina el motivo, el último, diré el punto de equilibrio al revés y el último punto de borde al revés. Hilera número 14, pasamos un punto de borde sin tejer, un punto de equilibrio al derecho, comenzamos el motivo con un punto al derecho, cuatro puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Un punto al derecho, 6 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto al derecho, 6 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto al derecho, 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Dos puntos al derecho, 1 y 2. Segundo motivo, repetimos. Un punto al derecho, cuatro puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Un punto al derecho, 6 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto al derecho, 6 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto al derecho, 4 puntos al revés, 1, 2, 3, 4. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Termina el motivo, el último punto de borde al revés. Hilera número 15. Sí, hilera 15. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con dos puntos al revés. 1 y 2. 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos al revés. 1 y 2. Una lazada, 4 puntos al derecho, 1, 2, 2, 3 y 4. Aquí vamos a tomar por detrás 3 puntos, de esta forma 3, y los tejemos juntos al derecho. ¿Ya? 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. 4. Una lazada, dos puntos al revés, 1 y 2. 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Un punto al revés y aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. Dos puntos al revés, 1 y 2. 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. 2 puntos al revés, 1 y 2.
una lazada, 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Tomamos 3 puntos por detrás y los tejemos al derecho. 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Una lazada, 2 puntos al revés, 1 y 2. 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Un punto al revés y aquí termina el motivo. El último punto lo tejemos que es de equilibrio al revés y el último punto de borde al revés. Hilera número 16. Pasamos un punto de equilibrio, diré un punto de borde sin tejer, un punto de equilibrio al derecho. Comenzamos el motivo con un punto al derecho, 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. 2 puntos al derecho, 1 y 2. 11 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 2 puntos al derecho, 1 y 2. 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. Un punto al derecho, 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. 2 puntos al derecho, 1 y 2. 11 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 2 puntos al derecho, 1 y 2. 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Un punto al revés y termina el motivo. Ya. Aquí nos tocaría tejer la hilera número 17. ¿Ya? Hilera 17 como la hilera número 1. Hilera 17 como la 1. Espero les haya gustado este hermoso puntito. No olviden suscribirse y dejar like si les gustó el video. ¿Ya? Y déjenme acá en los comentarios alguna duda que tengan sobre este puntito. Y si les gustó o cómo que quisieran que mejore en la explicación. O algo que me esté faltando para que me entiendan mejor. ¿Sí? Cuídense mucho. Hasta pronto.